No problem, no problem. ¿Quién ver algo pro, chicos? ¿Quién ver algo pro? Así se hace. Hola chicos, bienvenidos en un nuevo video de Intercraft, un video un poco especial. Lo siento, Baggy Titan no está aquí hoy, pero hacemos pranks, o sea, troleos a dos personas. Primero con Chris Green y después el señor Lou. Para explicaros todo, al principio yo quería hacer invisibilidad para ir en la base de Silly Tour y trolearlo. ¡Ah! Joder, qué miedo, pensaba que era Silly Tour, tío. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Baguetita está en el refugio de Silly Tour sin que lo sabe. Pero él no estaba en su base. ¿Por qué? Porque él ha movido, ya estacionó su base en el Imperio 51. Entonces me fui ahí y sorpresa, alguien se conectó. A ver dónde está. El nuevo refugio. ¿Es este? ¿Qué está aquí? Entonces me fui a ver Chris, invisible, y sorpresa, él estaba AFK. ¿Mal? No. Perfecto para torrear. Ah, what the fuck, ya no mueve. Creo que está bugueado, eh. Su ping ha aumentado. Pero miren, no mueve. Tengo miedo que de poner de... A ver. Vamos a hacerle quizás una pequeña prank. Normalmente se desconecta aquí. Entonces si hago así, supongo que quizás lo puedo matar. Mira, vamos a hacer eso. Después vamos a ver a Silly. A ver dónde está. Joder, imagínate que lo mato, moraría, tío. Él se va a conectar y se va a caer de repente, tío. Oh. Oh. ¡Está volando! Y no le importa, y no le importa mi vida. No sé qué hacer con tu vida hoy. A ver. A ver. ¡Vamos! A ver, ¿me voy a poner mi armadura acaso? No, mejor no, así no me ve. Es que Chris tiene tan lag, tanto lag. Eso, acaso que sí. Ok, genial. Ok, continuamos. ¡Oh no! ¡No! ¡Se fue! Está arriba, está arriba. What the fuck? Así que está. Debe preguntarse, pero ¿qué pasó? Ok, eso es muy piola. Eso es muy piola. Tiene tanto lag que. No. ¿Pero qué estás haciendo, tío? Oh, mira, invisibilidad en 25 segundos. Ok, que okay, no problema, no problema. Chris es tonto. Ok, se está lagueado. A ver si está lagueado. No. Ok, ok, genial, genial. ¿Cuánta vida tiene? Tiene. Oh, mira. Está moviendo, está moviendo. LOL, tío. Ok, todo está bien, todo está bien. No, no lo voy a pegar. Porque aún, él aún no sé que. Aún no sabe lo que estás pasando. Aún no sabe que. Todo está bien. LOL, tío. Me ha mirado en los ojos. Lo vi, me ha mirado en los ojos. Ok, es perfecto, es perfecto.
¡No! Era perfecto, era perfecto, era perfecto lo que hice. Ah, lo siento, chicos, es que lo hice bien, pero no sé qué hay yo. Hola, Chris, ¿qué tal? Tengo miedo que bebé. Hola, hola, hola. A ver, miércoles. Míralo, ¿lo he visto? Oh. Oh. Pero tiene hacks, ¿eh? Tiene hacks. Ah, no. Ah, no. Pensaba que tenía hacks. Oh, míralo. Oh shit. Joder, vamos a remover. No, voy a morir. Ok. Estamos bien. Oh. Bueno, después de eso, no podía trolear más a Chris. Entonces pasamos con el señor Lu. Supongo que ustedes saben que tengo un búnker secreto en el bioma de Mirrors de Counter, pero él no lo sabía. Voy a decirle, mi búnker secreto está en la isla de Mirrors de Counter. En 15 segundos, puedes ir a buscarla. Tienes 3 minutos ¿Solo para buscarla. tres? 3 minutos. Si lo encuentras, Hostia. no hay bloques que romper. No hay que bloques que romper, ¿vale? Vale, Ok, let's vale. go, let's go, let's go. 3 minutos ya. Y 2 minutos 59. si no Ya, encuentro ya, qué, y si ya. no encuentro qué. Ya las cosas, ya antes sido. Quedan 2 minutos, ostras. Aquí una antorcha. Yo solo digo que lo estás buscando bien. Que si sigues así, pues podrás encontrarlo quizás. Aquí. Aquí, esto. No. ¿No? No, Pues mira, aquí hay un hueco, ¿eh? sí, hay un hueco. Eso ¿Seguro? es la cueva de Counter. No, bueno. Counter es puto. ¿Esto no es? ¿No es aquí? No es aquí. Vale, bien. Aquí. Sí, es aquí. ¡Hay un botón! ¡Ah! ¡Oh! Y encima se excusa el misterio. ¿Se adone? ¿Qué tienes que mostrarme? ¡Hostia! Uy, Shadowne. Bienvenido en el búnker secreto de Shadowne, en el bioma de Counter. Y si es un banquete secreto, es que esconderás aquí algo, ¿no? No sé, quizás. Raro. ¿Qué? Nada. No tienes nada que esconder. ¿No tienes nada que esconder aquí? No sé, quizás. ¿Para qué tienes una vagoneta aquí? Y bambú aquí. Y esto tiene forma de. ¿Y esto? Y la real Sospechoso. pregunta es, ¿por qué hay hierba aquí y no ahí? Ajá. ¡Ostras! Es verdad. ¡Ostras, el coronavirus! ¡Ostras, el coronavirus! Es verdad, porque aquí al lado del agua hay. Ah, bueno, pues esto es tierra estéril. ¿Cómo es posible? Todo es posible conmigo, Lu. ¿Por qué no se propaga el pasto? ¿Qué has hecho? ¿Conoces el sistema de los comparadores de Redstone? Mira, puedes saber que puede cambiar el ángulo de un ítem. Claro, Así. sí, Y sí. eso un sistema de Redstone lo puede entender. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tienes uno bien, aquí hay otro. Así. ¿Quién sabe? Quizás hay algo. ¡Ese está mal! ¡Ojo! Aquí. Esto estaba así empinado. Estaba todo tieso. Estaba tieso. Entonces, un momento. Aquí hay algo raro.
Uy, 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 uy. No tengo ni idea. Me estás plasqueando, ¿no? ¿Qué? ¿No? Mira, vamos a poner un poco de música. Sí, pon, pon. ¿Esa? Como si estuviese muriéndome. Sabes también que hay sistema de... de listón con las jukebox. El comparador puede detectar cuál disco pones dentro. ¿En serio? Uh-huh. Entonces, un momento. Vamos a cambiar de disco. Hoy no puedo recuperar eso, un momento. Voy a volver a poner esto. ¡Oye, va! ¡Hay algo! ¿Pero qué haces? Mirad aquí. ¡No hay nada aquí! Entiendo. Has quitado las calabazas y el pasto se ha propagado. Aquí tienes algo escondido. Quizás. ¿Cómo que quizás? Sí. Sadowne, no me estoy... Sadowne, ¿qué escondes? ¿Qué tramas? Sadowne, que ya... Sadowne. ¿Llamo a la policía? Bueno, si no sabes... A ver, tienes... Te dejo un minuto y después nos vamos. No, 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 un minuto no. Un minuto no. Dos minutos. Venga, ahora mismo, a las 31, 31 nos vamos. Bueno, tú podrás volver si quieres, pero ahora no. Yo necesito saber algo. ¿Quién quiere saber? ¿Qué guardas aquí? Aquí, ¿este botón para qué sirve? Porque claro, este botón no activa nada. ¿Tú crees? Sí. Yo solo te digo que sí, activa algo. Un momento. Aquí hay música, aquí hay cristal, aquí hay raíles. Oh. Oh, bueno. Bien, bien, bien. Bien, ¿verdad? Vamos a ver. No, esto no hace nada. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Ajá. El botón es para empujar el carrito y ya está. Te dije que el botón servía algo. Joder, vaya mierda. Señores, me estoy rayando. Ayúdalo, voy a morir. Oh, no. Vas a morir, pero ¿por qué te metes ahí? ¡Ah, ayuda! ¡Ayúdalo! ¿Necesitas miel? Oh, sí, dame tu miel, Lu. Vale, están todos los padres en la misma posición. Aquí hay algo raro. Dime algo. Hola, chicos. Aquí estamos un nuevo directo con señor Lu Chocolate. ¿Lu? Mírame los ojos. Dime. Te miro los ojos. ¿Quieres hacer 50 sombras de baguettes conmigo? ¡No! Quiero averiguar dónde tienes escondido el huevo. Ya, estoy pensando. Aquí hay panes. Muchos panes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo calculado. Todo calculado, ¿no? Bambú. ¿Por qué bambú y justamente mira, esto? Mira, te doy pistas. Vale. Baguetes. Bambú. Botón. Baguetes, bambú, botón. Baguetes, bambú, botón. ¿Qué tocaste, güey? Joder, no puedo. Aquí hay otro botón. Aquí hay otro botón. Ajá. Y todo empieza con B. Baguette. Botón, bambú. ¿Y el bambú? Tengo que hacer algo con el bambú, no he hecho nada con el bambú. Sadowne, me estoy poniendo nervioso, Sadowne. ¿Sabes lo que empieza con B también? Baguette. Barco. Anda ya. Aquí no, hay algo raro. No, el barco es fuera Oye, de historia. Oye, si es una prank, es la mejor prank que he tenido en todo el Intercraft, lo sepas. Pero creo que no. Tengo la sensación de que aquí ocultas algo. No puede ser que le hayas dedicado tanto tiempo a esto y no ocultes nada. Nice. Y sí, y sea mejor prank de Intercraft. Nice. Sí, ¿verdad? La mejor prank de Intercraft.
No, aquí ocultas algo y no quiero romper nada para descifrarlo. ¿Por qué? Quizás el huevo de dragón. El huevo de dragón. No sé, no sé, no sé. ¿No ves que hay un bloque diferente de los demás? ¿Dónde? Un bloque diferente de los demás. Hay que encontrarlo. Allí, este, por ejemplo. Un bloque diferente de los demás. Un bloque diferente de los demás. ¡Madre mía, Shadowne! Me estoy viendo loco, ¿eh? Ya mismo me marcho. Hay un bloque diferente de los demás. Un bloque diferente a los demás. Un bloque diferente a los demás. Un bloque diferente. Yo no veo nada. No veo nada. Lo peor es que hice un video sobre este búnker. ¡Aquí hay otro! ¡Oh! Hice un video sobre este búnker. ¿Y qué? Pero no encontré. No mostré las reales cosas secretas de este búnker. Lo que no entiendo es si aquí está el bloque. ¿Qué pasa? Ya lo he encontrado. Ya está. Vale. Salgo de aquí. Afuera. Aquí caen zombies. Genial. Pues sí, ya funciona. Vale. Ya funciona. Sí. ¿Le doy? Sí. Eso te puedo decir. Entonces, que funciona. Que sí funciona. Que sí funciona. Eso es que vale. No lo encontraste. Yo no entiendo nada. O sea, aquí. Ajá. ¿Qué? No, ¿qué hiciste? ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡He roto un botón! ¿Ese botón dónde estaba? No lo he visto. A ver, lo pongo de nuevo. Hostia, hay un botón ahí, escondido. Toma, no lo había visto, A ver, hostia, uno, no dos, se tres. Ve, ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tienes ahí escondido? Nada, no hay nada. No soy. ¿Qué estás haciendo? Intentando subir. No hay que subir, no hay que subir. No se puede. No hay nada aquí. ¿Cómo que no? No hay nada, Dejo que no hay nada. ¿Pero cómo que hay nada ahí? ¿Pero qué estás haciendo? Oh, espera, no puse. Ahí te voy a darle un botón, ¿no? Hay un botón ahí. Así lo vamos a hacer. Ok, era así. ¿Está aquí? No se ve, pero mira, hay un botón. En el medio de esto. No puedo darle. Qué pena. ¿Por qué no? Porque eres noob, quizás. ¡Oh! Ya le he dado. GG. ¿Y era qué? Pues ahora, eso solo era el principio. ¿Que eso es el principio del puzzle? Yo también me macho, porque yo al final no voy a encontrar nada. Seguiré pensando. Ajá. Pénsalo y quizás en otro momento te daré otra oportunidad. Y bueno, chicos, después de tanto tiempo en el búnker, Lu abandonó. Supongo que ustedes están pensando, jaja, Shadowne, qué buena prank le hiciste a Lu. Él buscaba algo y no había nada. Y ahora sí os muestro eso. Ahora sí, chicos, ¿quién ha sido trollado? ¿El señor Lu o ustedes? Muchísimas gracias por ver el video, chicos. Suscríbanse para ver los próximos episodios sobre la prueba de los tres bunkers. Y nos vemos en otro video. ¡Chao!